Nacido en Santiago el 14 de julio de 1929, el abogado Ricardo Rivadeneira Monreal ha pasado buena parte de su vida vinculado al derecho. Estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santiago y más tarde en la Universidad Complutense de Madrid. En 1963 ingresó como abogado al Consejo de Defensa del Estado, organismo al que llegaría a pertenecer en 1975. En 1982 integró la Comisión sobre el Exilio y en 1987 se convirtió en el primer presidente del naciente partido Renovación Nacional, cargo que dejó un año después. También participó activamente en las negociaciones de las reformas constitucionales de 1989. Entre los años 1991 y 1992 fue presidente del Colegio de Abogados. En 1994 fue asesor de la Comisión de Ética Pública y luego de dejar el Consejo de Defensa del Estado en 1996, formó parte de la defensa de Augusto Pinochet en el caso Caravana de la Muerte. Ricardo Rivadeneira está casado con Mercedes Hurtado Larraín y tiene 8 hijos. Ricardo, un gusto de tenerte en este nuevo ciclo de Cita con la Historia. Estoy muy encantada que estés con nosotros. Eres reconocido como un hombre ponderado, reflexivo, lejano a las luces televisivas. Quizás también un tanto escéptico de las personas, además, con más respeto a las instituciones. Uh-huh. Casi portaliano, podría decir. Uh-huh. Entonces, veo que te conservas muy bien a los 80 sí. años sí. que acabas de cumplir, tengo sí. entendido. ¿Y qué es lo que te hace estar tan bien? ¿La vida de campo? Sí. ¿La familia? ¿Una familia bien constituida? ¿Tu éxito profesional? ¿Tus lecturas? ¿Qué te hace estar tan bien? Mira, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, ¿eh, Patricia? Sí, el campo me hace bien, ¿eh? Y los fines de semana en el campo, donde yo me crié en el campo, me siento un hombre rural. Y la vida de familia también, ¿eh? Los hijos, 8 hijos, muchos nietos. Esa vida creo yo que lo hace a uno mantenerse bien o lo mejor que se puede a los 80 años, como tú dices. Sí. Tú estudiaste Derecho en la Universidad Católica. En la Universidad Católica. Y bueno, eres después reconocido como un gran penalista, pero quisiera detenerme un poco en cómo era la vida universitaria por allá por la década de 50 en que tú estudiaste. ¿Cuáles fueron tus profes, tus profesores, sí. tus compañeros de curso? ¿Qué clima había en relación a lo que podemos ver hoy, por ejemplo? Sí, era. Yo tengo un recuerdo como una etapa muy notable y un centro educacional muy especial, la Católica, en la época en que yo estudié Derecho, entre el año 47 y el año 51. La Universidad Católica y la Escuela de Derecho de la Universidad Católica era la continuación de los colegios católicos en que la mayoría de nosotros, los alumnos, estudiábamos. Era muy notable la presencia de don Carlos Casanueva, el gran rector, el de las manchas, fue muy especial para mí ese periodo porque los alumnos eran o conservadores o falangistas, sí. esa era la alternativa. Pero el mundo de la izquierda en la Católica de ese tiempo no existía. No existía eso. Existían conservadores y falangistas. Y existían gremialistas, que éramos los que formábamos el grupo al cual yo pertenecía. ¿Qué grupo era ese? Que yo pertenecía, Gonzalo Vial, Jorge Berguño, Mario Barro y unos pocos más. En ese tiempo había congresos universitarios, congresos de la Confederación de Universitarios de Chile. Entonces, a esos congresos en Concepción, en Valparaíso o en Santiago, asistían alumnos de esas universidades elegidos en votación directa, salvo en la Universidad Católica en que los elegía don Carlos Casanueva. Y a mí me tocaba negociar con don Carlos Casanueva, por eso yo lo conocí bastante, negociar
algunos cupos para los gremialistas, porque yo le dije a don Carlos, mire, aquí hay conservadores, hay franquistas, pero también hay un importante y poderoso movimiento gremial. El importante y poderoso gremial éramos 6 o 7, sí, no éramos más. Pero si había que elegir, por ejemplo, si el cupo para el Congreso de Concepción, por ejemplo, que fue muy importante, era una representación de 18 alumnos de la Católica para ir a Concepción a participar en este congreso universitario, si eran 18, yo luché porque don Carlos permitiera que fuéramos 4 gremialistas, por ejemplo. ¿Gremialistas era como decir nacionalistas en esa época? Éramos nacionalistas, pero sobre todo nosotros no mirábamos con buenos ojos a los partidos políticos, y sobre todo los partidos políticos en la universidad. Nosotros creíamos que no debían los alumnos, los universitarios, ser dirigidos o manejados por partidos políticos de fuera de la universidad. Y eso éramos gremial. Era más bien más que algo positivo, era algo negativo. Sí, fuera la política de la universidad. Una especie de adelanto a Jaime Guzmán, digamos. Exacto. Ah. Y yo me acuerdo, por ejemplo, un congreso en Concepción, en que fuimos 4 delegados, entre ellos Gonzalo Vial, y yo en Concepción negocié que Gonzalo Vial presidiera una comisión, por ejemplo. Gonzalo debe acordarse del día de hoy. Porque fue muy notable esa presidencia de Gonzalo en esa comisión en Concepción, en que había representantes, por ejemplo, estaba José Tobá, estaba Salomón Corbalán, estaba Alberto Jerez, que después, todos estos fueron, sí, después ministros, senadores. Ellos son gente un poco mayor que nosotros nomás, y eran alumnos universitarios de la Universidad de Concepción, ahora Universidad de Chile, y participaban en esto. ¿Había un diálogo mayor, la cultura política que les permitía conversar sin ir a la...? En primer lugar, nosotros era bastante peleado, porque en primer lugar eran rechazados nuestros poderes. Cuando llegamos a esto, y ustedes no son... momios. No han sido elegidos democráticamente, etcétera. Pero en definitiva terminábamos conociéndonos y haciéndonos en cierto sentido amigos. Era algo bien especial. Yo me acuerdo de Alberto Jerez, por ejemplo, que después fue senador demócrata cristiano, claro, invitando mañana a haber una misa, por ejemplo, porque había también en ese tiempo mucha acción católica, el catolicismo aparecía, sí, digamos, por el lado nuestro, que éramos católicos de la Universidad Católica, etcétera, pero también demócratas cristianos, digamos, para los cuales el catolicismo era algo importante, era la presencia católica en la política, digamos. Sí. Tengo entendido que ustedes formaron un grupo que se llamaba Acción Nacional, sí, previo al de Jorge Prat, y que se juntaban en una especie de tertulia frente a la Católica, frente, sí, a en un café. ¿Cómo, sí, era ese ambiente? Bueno, era un ambiente, diríamos hoy día, algo que podría parecerse a lo que después se llamó algo hippie, era... conservadores hippies. Pero éramos más bohemios, ¿no será? Sí, pero éramos, no, ahí no, ahí era distinto al gremialismo. El gremialismo era fuera de la política de la universidad, pero nosotros éramos políticos, éramos nacionalistas y éramos muy contrarios a los partidos políticos. Creíamos que el país tenía que manejarse con otras orientaciones, teníamos un rechazo a los gobiernos radicales, a esos gobiernos políticos y a la decadencia que nosotros veíamos que existía en la política chilena en esos años, menos de la que nosotros creíamos. Entonces teníamos una revista que se llamaba Más Vale Volando, era una revista bastante terrible, porque vivíamos en polémica con la gente que nos atacaba, y había un párrafo que se llama una parte de una página que se llama idiotese. Entonces nosotros contestábamos las acusaciones que se nos hacían, incluyendo esas acusaciones en idiotese. El senador tal ha dicho tal cosa, nosotros, pero eso que decir, el senador lo poníamos en idiotez. Entonces
era bastante agresivo, ¿eh? Bastante agresivo, mucho más agresivo que Tanquiero, que también ya era una revista más circulación, pero también muy agresiva, y muy agresiva en contra de los gobiernos radicales y el gobierno de Gabriel González, que fue el gobierno radical que nos tocó a nosotros en la época de la universidad. Ahora, ustedes, como ese grupo de Acción Nacional o aquellos que se reunían en esos cafés medios bohemios, luego entraron a participar activamente en el gobierno Ibáñez. Bueno. Y eso a mí me parece súper interesante porque tengo entendido que tú, con Gonzalo Vial, fueron secretarios privados de Jorge Prat, cuando él es nombrado el año 54 ministro de Hacienda, tengo entendido. Exacto. Cuéntame cómo está el ibañismo. Mira, eso surge en Estanquiero. Estanquiero era una revista que salía una vez a la semana, los días viernes o sábado. Pero lo que era claro era que todos los viernes nos juntábamos, los que redactábamos Estanquiero, que éramos muy pocos. El director era Clemente Díaz, Jorge Prat escribía a Mario Barro, escribía a Jorge Berguño y escribía yo, básicamente. Mucho escribíamos nosotros. Éramos alumnos de la universidad y éramos los que hacíamos Estanquiero. Entonces nos juntábamos los días viernes para preparar la revista que iba a salir el viernes siguiente. Y entonces el año 52, o comienzo del año 52, cuando se iniciaba la campaña presidencial para la sucesión de Gabriel González, para la elección que iba a ser en septiembre del año 52, en una de esas reuniones dijimos, bueno, hay que resolver qué hacemos. Oscar Salas Elgart, que era uno de los que escribía en Estanquiero, era muy, muy ibañista y dijo, yo propongo que apoyemos a Ibáñez. Jorge Prat fue escéptico. Jorge Prat miró con poca simpatía esto porque su familia había sido perseguida, había exiliada en tiempo de Ibáñez. Entonces Jorge Prat no miraba con mucha simpatía el apoyo a Ibáñez. Mario Barros, muy ibañista. Yo ahí, lo mismo, la verdad, pero digamos, yo prefería a Ibáñez antes que Arturo Matte o Pedro Enrique Alfonso, que era otro candidato, y acordamos apoyar a Ibáñez. ¿No pesaba la dictadura de Ibáñez de la década del 30? Nosotros no sabíamos la dictadura de Ibáñez, habíamos nacido en la dictadura de Ibáñez o después de la dictadura de Ibáñez. Miramos con simpatía a este personaje, acordamos, y la revista se embarcó con Ibáñez y fue el único medio que apoyó a Ibáñez. Entonces triunfa Ibáñez. Ibáñez, y nos produjo una decepción enorme el primer ministerio de Ibáñez, porque designó a ministros absolutamente políticos, tradicionales, a Guillermo del Pedregal, a Juan Bautista Rossetti, un ministerio, digamos, de políticos tradicionales que nosotros rechazamos. Oye, y además a socialistas como Altamirano, con subsecretario. Subsecretario. ¿Cómo se entiende? Y Felipe Herrera, por ejemplo, también, todos socialistas y políticos tradicionales. Entonces, nosotros miramos con mucho malestar esta situación, pero aguantamos, cuando digo yo nosotros, Berguño, Mario Barro, los más jóvenes, que queríamos una cosa distinta y pensábamos que iba a ser una cosa distinta. Al cabo de unos 6 meses frente a esto, le dijimos a Jorge Prat, mira, nosotros estamos descontentos con esto. Jorge Prat había sido nombrado presidente de la Caja Nacional de Ahorro, estaba creando el Banco del Estado. Entonces nosotros le dijimos, mira Jorge, nosotros estamos muy descontentos con esto, ¿por qué no nos juntamos a comer? Y nos juntamos a comer en el Club Español. Y en el Club Español le dijimos, mira, pero si este es un desastre de gobierno, esto ya no puede, malo como gobierno, ya nosotros no representa nada, a todo esto seguíamos sacando Estanquiero y teniendo que apoyar a esta gente. Entonces Jorge Prat dijo, espérense, porque pueden haber cambios. ¿Y por qué pueden haber cambios? Porque en este momento hay una situación espantosa en la parte económica en el país, no hay un peso para pagar a los funcionarios públicos, hay una inflación desatada. Y estaba Ibáñez en ese momento llamando, consultando para cambiar el gabinete, y estaba en consultas con Frei. Con Frei, exactamente. Con Frei. Con Eduardo Frei Montalva.
Y entonces, para nombrarlo ministro de Hacienda y que se hiciera cargo de toda la situación, Ibáñez pensaba en una especie de primer ministro. Y entonces, frente a esta situación, Jorge Prat fue a hablar con Ibáñez y le dijo: mire, presidente, usted no necesita recurrir a extraños, si usted puede. ¿Pero a quién? Le dijo Jorge Prat, tenía 36 años en ese momento. Y Jorge Prat le dijo: mire, yo me ofrezco. Es decir, con una gran personalidad. Con una gran personalidad. Yo me ofrezco. Ibáñez lo nombró ministro de Hacienda. Lo nombró ministro de Hacienda. Y entonces, ¿cómo fue mi encuentro ahí con ese Jorge Prat, ministro de Hacienda? Yo en ese momento era todavía un estudiante de Derecho, era procurador de Eduardo Noboa, precisamente, y el procurador es una persona que tiene que ir todos los días a los tribunales. ¿Eduardo Noboa Monreal? Monreal, primo en segundo grado mío. ¿El de los resquicios legales? De ese, del los tiempo resquicios del legales. Yeah. Estaría para Agosto una conferencia hablar hoy de Eduardo Noboa. Sí. Pero lo cierto es que yo, mira, resolví pasar a ver mientras estaba, iba a los tribunales, volví a los tribunales, dije, anteayer nombraron a Jorge Prat ministro de Hacienda, lo voy a pasar a ver para saludarlo. Entonces pasé al Ministerio de Hacienda, estaba Jorge Prat absolutamente solo, estaba la Adrianita Moreno, yo después las conocí mucho, esta secretaria, y le dije: mire, yo vengo a ver al ministro, ¿cómo? Pero hay que pedirle audiencia, qué sé yo, aquí. En esto apareció Jorge Prat, ahí estaba solo Jorge Prat, y yo le dije: mira, yo te vengo a ver para felicitarte y me tengo que ir a los tribunales. ¿Qué tribunales? Me dijo: sí, mira, si ustedes son unos bárbaros, mira, estoy de aquí en el ministerio solo, nadie me ha venido a ver, tú eres el primero que viene, tienes que quedarte aquí. Me dijo: tienes que... Entonces me quedé ahí. Y redactemos el acta de la primera sesión de gabinete que hubo ayer. Y mira, estos son los datos, redáctala tú y después se la lleva al secretario general de gobierno, que era Koch, un yerno de Ibáñez, para que la apruebe y todo esto. Total de que ahí quedamos metidos. Entonces, después de un par de meses en esto, yo le dije a Jorge: mira, yo tengo que hacer otras cosas, no puedo estar de la noche a la mañana en esto. Llamemos a alguien más y llamamos a Gonzalo Vial. Y ahí se incorporó Gonzalo, y Gonzalo fue una estrella de ese ministerio. Hasta que al cabo de un año y medio, simplemente Ibáñez echó a Jorge Prat, como lo hacía Ibáñez, de la noche a la mañana, y nos fuimos de ahí. ¿Tú conociste a Ibáñez personalmente? Mira, lo conocí poco, pero hablaba por teléfono prácticamente todos los días con él, porque Jorge Prat le gustaba trabajar en su casa hasta las 11 de la mañana, por ejemplo, y a las 11 de la mañana se iba al ministerio y me decía a mí: mira, tú tienes que llegar a las 8 de la mañana, porque a las 8 y cuarto llama por citófono Ibáñez, y entonces tú le contestas el citófono y le dices cualquier cosa, de que yo estoy en no sé dónde. Entonces todos los días yo hablaba con Ibáñez, y Ibáñez muy cariñoso: Ricardo, usted tiene que preocuparse de hacer luego su memoria de prueba, los abogados nunca se reciben, los estudiantes de derecho se demoran mucho en recibirse, está bien que trabaje ahí donde está, pero preocúpese de sacar su título, pero sí, esto cada vez que hablaba. Le decían el caballo, ¿no? ¿Por qué? Le decían el caballo a Ibáñez. Mira, eso le venía, oye, por ser atropellador, digamos. Ajá. Esa era la razón y era así, pero era un hombre muy cariñoso y con un estilo así muy paternal, muy familiar. ¿Algún rasgo similar con Pinochet, sí, dos presidentes de Chile? Sí, Pinochet, de origen militar. Pinochet era un hombre privado, así digamos, también muy cariñoso, muy, muy amable. Y yo a Pinochet lo conocí más, yo como abogado del consejo, tener contacto con él. Y después vino esto de que me dio como tarro, qué sé yo, que yo como presidente de Renovación. Pero al poco tiempo de dejar yo Renovación, yo fui nombrado presidente del Colegio de Abogados y él me mandó una nota lo más conceptuosa. Y siempre que tuvimos algún contacto, fue un contacto, incluso a veces
con cierto estilo de reto de Pinochet, ¿por qué se están metiendo en esto? ¿Ustedes quieren redactar una ley de la Fuerza Armada? ¿Por qué se tienen que meter en eso? ¿Qué sé yo qué? Entonces, yo frente a cosas así le decía, mire, presidente, está completamente equivocado, yo no estoy metido en nada de eso, ¿por qué no hablamos de otro tema? Yo lo trataba así. Y después cuando me tocó defenderlo ya con él muy enfermo y... El año 2000. Fue en la medida en que yo pude conversar con él, ¿eh? Fue siempre muy, muy cariñoso y muy diferente conmigo. Y yo ahí tuve problemas de salud y él se preocupó mucho de eso. Fue muy cariñoso Pinochet conmigo. Quiero volver un poquito atrás, porque estábamos en Ibáñez. Claro. Y quería preguntarte sobre un movimiento que se gesta al interior de los militares en el gobierno de Ibáñez, que es conocido con el nombre de Línea Recta. Sí. ¿Qué sabes tú de ese...? Mira, yo supe mucho de eso, ¿eh? O, en cierto modo mucho de eso. ¿Por qué? Por esta razón, porque Jorge Prat tenía que trabajar mucho mientras era ministro, ¿eh? Todo era difícil, no había plata para nada, entonces había que estar juntando plata para pagarle a los funcionarios públicos, viendo esto, viendo este otro. Jorge Prat era el cabeza de gobierno verdadero, ¿eh? Entonces estaba siempre muy ocupado y no podía recibir gente. Si alguien lo iba a ver, tenía que pasar por mí, entonces mira, te espera ahí fulano de tal, mira, atiéndelo tú, yo no tengo tiempo para recibir. Es un jefe de gabinete. Entonces apareció una vez Mariela Cruz, sí, claro. Mariela Cruz, que era senadora. La primera senadora mujer. Con unos uniformados, con unos generales, entonces queremos que nos reciba el ministro. Yo entré y le dije, mira, está Mariela Cruz, le dije, yo creí que la iba a recibir. Mira, no, si no tengo tiempo, tú sabes que no tengo tiempo. Entonces yo salía y yo era muy diplomático. Mire, lo único que quiere el ministro, senador, es recibirla. Pero no puede en este momento. Entonces, ¿por qué? Si usted quiere adelantar, yo puedo atenderle alguna cosa que usted necesite, porque ella me decía, esto es muy urgente. Entonces me dijo, mire, lo que pasa es que yo vengo con estos generales porque se está formando este movimiento que se va a llamar la Línea Recta, no sé si me adelantó el nombre de Línea Recta, pero en definitiva lo que estaba formándose era la Línea Recta. Una especie de autogolpe. Mira, yo te voy a explicar, yo supe poco de esto porque además yo tenía 20.000 otras cosas que hacer. Entonces me dijo, lo que nosotros queremos es que Jorge Prat, que escribe tan bien y que tiene tan facilidad, nos redacta los estatutos. Y esto, nosotros tenemos aquí las ideas de lo que va a ser la Línea Recta. Entonces queremos que Jorge Prat nos redacte los estatutos. Ya, yo le voy a preguntar al ministro, le voy a decir que ustedes están en esto. Entonces yo le dije, mira, Jorge, ándale en esto. Entonces, mira, me dijo, redáctale tú los estatutos. No te puedo creer. Redáctale tú los estatutos. Tú escribiste el manifiesto de la Línea Recta. Yo redacté en papel que decía Ministerio de Hacienda, Gabinete del Ministro, ahí redacté a toda carrera, esa misma tarde redacté lo que yo entendía que tenía que ser los estatutos, el manifiesto o algo de la Línea Recta, y apareció de nuevo Mariela Cruz, aquí está lo que redactó el ministro, le dije yo, ya, esto debe estar muy bien hecho. Pero resulta que este manifiesto y esto llegó a conocimiento de Ibáñez y esto fue el precedente para que Ibáñez en definitiva le pidiera la renuncia a Jorge Prat porque entendía que... No porque la Línea Recta fuera algo contra Ibáñez, sino de que porque Ibáñez entendió que era algo que se estaba haciendo a espaldas de él y con participación del ministro de Hacienda y esto Ibáñez y el ministro de Hacienda tampoco le había hablado nada a Ibáñez de que estaba redactando, que se había redactado esto porque Jorge Prat se olvidó del tema. Pues, ¿sí? Es el conocimiento que tengo muy, yo de muy la Línea Recta. Y bastante inédito lo que cuentas. Mira, ¿no? No se sabía eso. Sí, yo tenía, fíjate, pero no lo he conservado, no lo he podido encontrar, una copia de esto. Ah, no, me encantó. Pero fíjate que no lo he podido encontrar, ¿eh? Pero lo tuve en mis carpetas, qué sé yo, pero con tanto cambio de oficina que uno tiene,
van desapareciendo los papeles, pero lo tuve, la copia esa que se sacaba con papel de calco, porque claro, yo saqué una original y tres o cuatro. Antes el mimeógrafo. Sí. Y después nos vamos a adelantar un poquito a las elecciones 64, donde usted, este mismo grupo que era muy chico, pero era un grupo que tenía bastante peso en el mundo político, porque ustedes todos eran profesionales exitosos en el campo de las leyes, en el campo de la ingeniería o de cualquier otra profesión. Es decir, eran pocos, pero intensos. Y ustedes fueron los que llevaron en el 64 la precandidatura, justamente Jorge Prat, cuando estaba Frei, Durán y Allende como exacto, candidato. Exacto. Éramos un grupo de profesionales, no, algunos exitosos, otros con menor éxito. Éramos un grupo pequeño, ¿eh? Éramos muy entusiastas, muy empeñosos, y con una enorme admiración y cariño por Jorge Prat. Jorge Prat habría sido un gran presidente, un hombre muy capaz, un hombre mucho más equilibrado de lo que se creía en política, porque se le atribuían inclinaciones nacionalistas. Tipo fascista. Y golpista, y ajá, no tenía nada de eso. Pero era corporativista. Corporativista. Mira, hay una etapa en el ministerio de Jorge Prat que retrata lo que Jorge Prat era, digamos, como hombre equilibrado. El ministerio en que fue designado ministro de Hacienda Jorge Prat, el ministerio lo formó el mismo Jorge Prat. Y entonces encabezaba ese ministerio como ministro del Interior el general don Abdón Parra en ese momento. Al poco tiempo Jorge Prat entendió de que él no era el hombre adecuado, el general Parra, para esto, y entonces decidió cambiarlo al general Parra. Que era coronel al comienzo, así que se había saltado una... Ahora lo que pasa es que Gaña hacía lo que Jorge Prat le decía. Si usted no se entiende con el general Parra, diga usted a quién nombramos. Entonces Jorge Prat nombró, pues es la verdad, Jorge Prat entendió que el buen ministro en ese momento era Arturo Lavarría. Y entonces, con muy mal ojo Jorge Prat, porque tenía mal ojo para elegir a la que antes, entonces se nombró a Arturo Lavarría, y al día siguiente nombró a Arturo Lavarría. Arturo Lavarría decidió que había que disolver el Congreso. Entonces, este Jorge Prat, a quien se le atribuía, qué sé yo, inclinaciones totalitarias o cosas así, simplemente lo paró en seco. Eso no se podía hacer, la Constitución había que respetarla, la institucionalidad había que respetarla. Yo estuve muy cerca de eso. Y Arturo Lavarría tuvo que echar pie atrás, no se insistió en eso. A Ibáñez le da lo mismo, pero era una cosa muy delicada disolver el Congreso, era un autogolpe. Y como te digo, Jorge Prat eso lo rechazó absolutamente. Ahora, ¿ustedes sabían que esa precandidatura de Prat, el 64, era un volador de luces? Perdona que te lo diga así, porque sí, no tenía ningún apoyo. Pero siempre uno espera, te fijas tú, uno espera, y tal vez ingenuamente, que se produzcan circunstancias que pudiera haber... Jorge Prat contaba, por ejemplo, con mucha admiración y mucho aprecio a Jorge Alessandri. Yo a don Jorge lo conocí ahí, yendo al ministerio a felicitar y a saludar a Jorge. Él había sido ministro de Hacienda. Había sido ministro de Hacienda, y cuando a Jorge le pidieron la renuncia, el primero que llegó ahí al ministerio para despedirlo, en fin, fue don Jorge. Don Jorge le tenía mucha admiración y mucho aprecio. Entonces, pero obviamente, digamos, las posibilidades que existían de que Jorge Prat obtuviera un apoyo como para ser un candidato a la presidencia con posibilidades de éxito eran mínimas. El naranjazo fue lo que en definitiva gestó que la derecha terminara en su gran mayoría, y no sé si ustedes, el grupo nacionalista, estanquero, etcétera, se volcara completamente hacia Frei Montalva. ¿Tú lo hiciste? Sí, mira...
Porque no, hubo otros que exacto, se fueron con Allende. Exacto, eran tiempos difíciles para nosotros, porque nosotros no mirábamos con entusiasmo la candidatura de Julio Durán, era claro eso. Y de ahí tener que apoyar a Eduardo Frei, le teníamos probablemente más simpatía a Frei que a Durán, pero tampoco era nuestro, y sobre todo cuando nosotros teníamos a este ídolo que era Jorge Prat, ¿eh? Entonces era una pena muy grande, ¿eh?, el tener que optar entre Durán o Eduardo Frei. Teníamos respeto por Eduardo Frei como una persona seria y honorable, pero no teníamos simpatías por la Democracia Cristiana, que ya en ese momento anunciaba reforma agraria, en fin, y anunciaba medidas con las cuales nosotros nunca estuvimos de acuerdo, ni en la idea, ni en la práctica, como se llevó a cabo en definitiva. Ya a mediados del gobierno de Frei Montalva, al parecer la derecha, justamente en el año 66, según el Partido Conservador Liberal, este Grupo de Acción Nacional, pero no logra todavía en ese momento esa derecha tener, a mi juicio, y por eso te lo pregunto, un proyecto país. ¿Ah? No. Era más bien, perdona que te lo diga así, más bien reaccionaria, claro, a lo que estaba pasando. Es exacto. Decir, más que tener un proyecto, exacto, reaccionaba y se cuidaba, exacto, de que no le pasara, exacto, nada. Exacto. ¿Cómo viviste tú eso por dentro de esta derecha que quiero analizar después? ¿De por qué está nosotros tan miramos desestructurada? Eso. Bueno, nosotros no nos sentíamos, por eso mismo, no nos sentíamos formando parte de la derecha. Creíamos que los partidarios, digamos, de una política de orden, de una manera seria de gobernar el país, etcétera, etcétera, no estaba bien representada por la gente que se decía derechista, que, o sea, por la gente del Partido Liberal y el Partido Conservador. Probablemente no porque consideráramos que no porque echáramos a todos en el mismo canasto, sabía que había gente muy distinguida que participaba en política como liberal o como conservador, pero nosotros creíamos que el país necesitaba algo más. Y el que tenía más esa idea era Jorge Prat. Jorge Prat era el hombre que estaba siempre pensando en lo que había que hacer y en la necesidad de crear algo nuevo. Te voy a contar, Patricia, lo siguiente. Mira, Jorge Prat murió a los 53 años, en plena Unidad Popular. Un accidente. Cuando salió Allende de presidente, él quedó tremendamente preocupado y redactó un manifiesto para crear en ese momento un movimiento, de los muchos que lo había intentado crear, que se llamaba, por ejemplo, Acción Institucional, una cosa así, y lo redactó en su máquina, con 5 ejemplares. Uno de esos ejemplares me los entregó a mí, yo lo ando trayendo ahí, los conservo de Jorge Prata. Es un largo documento en que uno de los ejemplares me lo entregó a mí. Yo no sé si para que yo me tira mano o para que me preparara para trabajar en eso. Pero él murió con ese propósito, con esa idea en la cabeza y con ese documento que yo no sé si alguien más lo conoce, porque es un largo análisis de lo que significa, peligro que significa para el país el haber llegado a un gobierno y el fracaso de haber llegado a un gobierno marxista, ¿eh? Y es muy, muy notable ese documento porque revela mucho lo que era Jorge Prat. Jorge Prat creía en la posibilidad, y en eso era un poco iluso, de que Allende pudiera reaccionar y que Allende de repente como que rompiera las cadenas de los que lo rodeaban y realmente se diera cuenta que era presidente de la República y ejerciera la presidencia de la República. Y a eso era lo que había que optar, por eso había que luchar. Entonces dice un político con la experiencia de Allende y con la personalidad de Allende puede darle esperanza, ¿no?, de que se desprenda de todo esto y asuma la presidencia de la República, y a eso, por eso tenemos que luchar. Yo no sé, escuché o leí por ahí que Jorge Prat tuvo, en el tiempo Lupé, antes de que él muriera, largas conversaciones con el general Prat. Sí. ¿Tú sabes algo de eso? Mira, sí.
Sí, mira, lo que ocurre es que Jorge Prat tenía un fondo en Angol, que todavía lo tiene la familia de Jorge Prat, y el general Prat fue general encargado de toda la zona de Concepción. Y ahí tomó contacto Jorge Prat con el general Prats. Y yo creo que el general Prats lo fue a oír a Jorge. Y yo me acuerdo, yo en ese tiempo tenía oficina de abogado con Jorge Prats. Yo tuve oficina con Jorge Prat y Mario Arnello. Y volvió Jorge Prat un día lunes, digamos, de Angol, y me dijo, mira, he conocido a un hombre excepcional, a un militar, a un general, de condiciones verdaderamente notables. El general Prats me dijo, y he estado conversando con él y voy a seguir conversando con él. ¿Y sobre qué sería? Mira, esas conversaciones yo creo que Jorge las conducía para preguntarle de materias como veía el general, la situación política, qué pensaba, qué se podía hacer, qué sé yo qué, y la verdad es que el general Prats era un hombre excepcional, yo lo conocí. Y Jorge Prat quedó muy entusiasmado con este personaje, pero digamos eso no prosperó. Después varió, para, no, porque después no varió prosperó la posición para nada, del no, propio no, general. Llegó ahí nomás, llegó a esas relaciones. Ajá. En que este general, digamos, jefe de la división de la zona del Biobío, seguramente se lo iba a ver a Jorge o se encontraban, qué sé yo, en el campo, donde sea, y conversaban, pero no pasó más adelante. Ahora, tú, hemos hablado mucho política, pero tú fuiste, quiero decirle al público que tú fuiste abogado, miembro por muchos años del Consejo de Defensa, sí, del Estado, sí, durante varios gobiernos. Sí. Me interesa preguntarte, en el gobierno de la Unidad Popular, sí, ¿cómo fue tu relación con Allende, sí, estando en el fondo en un consejo que se supone, sí, que defiende los intereses de Chile y en una posición política encontrada? Pero absolutamente encontrada, pero fue bien especial eso. Bueno, se aprobó la nacionalización del cobre por unanimidad, yeah, en el Congreso, sí, en fin. Esta nacionalización se hizo sin estudiar para nada las consecuencias que iban a derivar de la nacionalización del cobre. Consecuencias que podían haberse conocido perfectamente al saber qué les había ocurrido a los indonesios cuando nacionalizaron el tabaco holandés. Indonesia fue colonia holandesa y a raíz de la independencia los indonesios expropiaron todas las fincas donde se producía tabaco y creyeron que podían seguir vendiendo tabaco en Europa, y no pudieron vender nada porque, como no pagaron indemnización, se les desataron unos embargos terribles, y lo mismo ocurrió con el petróleo iraní, con el petróleo libio, y lo mismo les ocurrió a los países comunistas de la Europa oriental. Se actuó ideológicamente, no pensando en consecuencias. Nada, no se pensaron para nada. Entonces lo que ocurrió es que se nacionalizó, no se pagó indemnización porque se descontó de la indemnización que había que pagar, las utilidades que habían obtenido excesivas que habían obtenido las empresas para atrás, y entonces no pagaron indemnización. Y entonces la Kennecott sencillamente inició juicio en Europa para embargar el cobre que estaba mandando Chile a vender a Europa. Claro. Y los tribunales internos, los tribunales franceses y tribunales alemanes y tribunales italianos y tribunales suecos, pero especialmente un tribunal francés embargó en Le Havre partidas de cobre que estaba enviando Chile para venderlas en Europa. Y entonces esto era el desastre de los desastres, pues como si hoy día, por ejemplo, en que dependemos mucho menos de las exportaciones de nuestro cobre, nos embargaran el cobre, no liquidan simplemente como país. Y en ese momento en que el 90% de los ingresos chilenos provenían del cobre, el que embargaran cobre y no se pudiera vender cobre, un desastre mayor. Entonces ahí se abrió los ojos y se dijo, bueno, ¿qué se hace con esto? ¿Quién defiende esto? ¿Quién se opone a estos embargos? Entonces se miró hacia el Consejo, sí, de Defensa del Estado, pero el Consejo de Defensa del Estado no tenía ninguna facultad para actuar ante tribunales que no fueran chilenos, pero, no, pero en fin, tenía alguna experiencia en ese sentido. Entonces el gobierno Allende dictó un decreto nombrando una comisión de abogados del Consejo, presididos por Eduardo Noboa, que
muy vinculado a la Unidad Popular, pero en esta comisión estaba Guillermo Pumpkin, un hombre muy vinculado a la UDI, estaba Eugenio Valenzuela, un distinguidísimo abogado, miembro del Tribunal Constitucional durante muchos años y absolutamente momio, está Eustaquio Martínez, y estaba yo y Juan Fontaure. Entonces este grupo fue elegido y asignado para ver qué se hacía en esto de los embargos del cobre. El Consejo instaló oficina en Londres y en París, y yo me trasladé a Europa, y ahí empezamos a trabajar en este asunto. Y en fin, y todos lucubrábamos qué se podía hacer. Ahí empezamos a estudiar nosotros, claro, digamos, estos precedentes. Los abogados tenemos la tendencia a decir, bueno, analicemos, claro, la jurisprudencia, decimos, claro, nosotros, qué, sí, se ha hecho en otros casos de nacionalización. ¿Y Allende? Biblioteca sobre este, sí, tema, libro escrito. Empezamos a estudiar qué les había pasado a estos indonesios y a estos otros. Y empezamos, se contrataron oficinas por el gobierno, con el consejo nuestro, muy buenas oficinas de abogados, sin ningún criterio político, en Francia, en Suecia, en Italia, etc. Y empezamos a trabajar en esto y llegamos a la conclusión de que el tema era muy complicado, y muy difícil, y que no íbamos a demorar bastante tiempo en tener algún éxito y que probablemente no íbamos a tener ninguno, y lo que no íbamos a conseguir era que alzaran los embargos rápidamente. En esto se produjo ese fenómeno que se publicó en el diario. Yo hice una publicación en el diario a raíz de lo que se venía hablando con respecto al general Prats, precisamente, apareció en París. Cuando yo estaba en París, no estaba Neruda, que era el embajador, sino, claro, que estaba el ministro consejero, que era Jorge Edwards. Claro. Y entonces Jorge Edwards, un día yo tenía una oficina ahí en la embajada en París, y Jorge Edwards me dijo, mira, hay un cóctel muy entretenido aquí esta noche, porque llega el general Prats con otros generales que vienen llegando de Moscú, y le vamos a dar un cóctel, van a asistir todos los comunistas, me dijo Jorge Edwards. Porque entonces, gente muy entretenida, me dijo, naturalmente tú estás invitado. Entonces en este cóctel, el general Prats me tomó un brazo en un momento dado y me dijo, Ricardo, yo quiero hablar con usted. Y por lo siguiente, me dijo, mire, yo vengo llegando de Moscú, y vengo de otros países, vengo haciendo una gira, pero estoy comprando armas, Ricardo, necesito tanque, porque nosotros, le voy a decir una cosa, nosotros estamos a punto de ser atacados por los peruanos, tenemos 600 tanques peruanos frente a Arica, con asistencia técnica soviética y cubana, y no tenemos cómo defendernos, a menos que podamos comprar armas, y no podemos comprar tanques por los embargos del cobre. Oh, entonces yo le quiero decir una cosa, ustedes tienen que solucionar rapidísimamente este tema, porque esto es delicadísimo, delicadísimo. Entonces yo le dije, mire, me parece muy tremendo lo que usted me dice, pero yo creo que usted está equivocado. Yo soy un abogado del Consejo de Defensa del Estado. No tengo ninguna vinculación con el gobierno, con una distancia política muy grande del gobierno, con ninguna influencia. Ese problema hay que tratarlo a otro nivel. Mire, me dijo Ricardo, yo le voy a decir una cosa. Yo le hablo a usted perfectamente informado de quién es usted, en qué es lo que está, porque vengo preparado para esto. Y entonces yo le dije, mire, bueno, yo le voy a decir una cosa, le dije, mire, aquí no hay ninguna posibilidad de que estos embargos se alcen rápidamente, y es posible que no se alcen nunca, es posible que estos juicios se pierdan. Eduardo Noboa tiene una idea distinta, le dije, él cree que va a ganarle estos juicios a las empresas. Pero yo le digo una cosa, los demás miembros de esta comisión, los que somos abogados del Consejo, los que miramos este asunto con un criterio nada político, sino que absolutamente técnico, tenemos una opinión distinta, esto es muy difícil. Oh, me dijo, pero eso es espantoso. Mire, tengo que seguir conversando con usted, yo sigo mi gira, ahora voy a Italia y después a España, pero usted se tiene que incorporar a mi gira, porque tenemos que seguir conversando esto. Entonces yo le dije, mire,
Yo no creo que tenga mucho más que decirle, pero yo tengo que ir a Italia porque tenemos allá problemas en Italia. Y después tengo que ir a España porque mi mujer vuelve desde España a Chile. Y así que yo, vámonos juntos, ¿no? Yo seguí con el general Prat, juntos. Seguimos conversando de este tema y entonces yo aproveché para decirle, para hablarle de la situación interna chilena y le dije, claro, mire, hay este problema de que en Chile hay... En el fondo tratando de decirle por qué no actúan. Bueno, mira, yo lo que le dije, abiertamente... mire, usted tiene esta preocupación terrible de los peruanos que pueden atacar, pero yo le voy a decir que hay gente como nos, como yo y como muchos más que tienen una preocupación terrible de lo que ocurre con estos grupos armados que actúan en Chile. Y entonces el general Prat me dijo, mire, sí, hay esos grupos armados, esos grupos, me dijo, usan metralleta. Entonces... yo le dije, pero es que yo no sé bien lo que es una metralleta. Y él con mucha paciencia me explicó lo que es una metralleta. Me dijo, un aparatito que dispara unas balas, pero a 50 metros. Con, mire, toda la Alameda entera en Santiago con individuos, digamos, armados con metralleta, no resisten tres ametralladoras, punto no sé cuánto, que tiene el ejército y que se la instala en la plaza de la Plaza Italia y liquida todo. Me dijo, mire, hay una preocupación por esa gente, pero eso no significa que puedan desestabilizar la situación interna chilena, a menos que pudieran sobrepasar, digamos, a las Fuerzas Armadas, lo que no ocurre en este momento. ¿Y tú lo consideraste un poco ingenuo eso? Sí, pero él me insistía mucho y me decía, mire, es raro que gente como usted esté preocupada de ese tema. Podría ser importante, pero el otro tema, si nosotros estamos que el próximo mes podemos tener a los tanques peruanos en Iquique. Y se ha probado que era así. Bueno, esa fue mi conversación con el general Prat. Quiero cambiarte radicalmente de tema y llevarte en esta última parte del programa a tu presidencia en Renovación Nacional. En 1987, bajo el gobierno militar, se empieza a crear las primeras leyes de partidos políticos, y los partidos políticos van a tener posibilidad de funcionar en, claro, Chile, viene el plebiscito del 88, claro, y hay tres grupos de derecha, ¿no es cierto? Claro. Tenemos a Jarpa con el Frente, claro, del Trabajo, a Alamán con Unión Nacional, claro, y tenemos a Jaime Guzmán con la, claro, UDI. Una derecha bastante, claro, especial, claro, pero que al parecer no se pone de acuerdo, claro, y busca un personaje, claro, ¿ya? Que de alguna manera pueda unir a estos tres grandes, claro, yo diría, bulldozers, claro, de la política. Y ese elegido fuiste tú. ¿Cómo fue eso? Mira, yo estuve un año y medio fuera de Chile, en Inglaterra, llevé a los niños a Inglaterra para que estudiaran inglés, y yo un año sabático, causado por mi intensa participación en los procesos derivados, digamos, de las intervenciones bancarias con Rolf Leaders, que era el ministro de Hacienda, y con Boris Blanco, con los que yo trabajaba, digamos, como abogado del Consejo, preso, etcétera. Entonces, y Javier Vial, creo, también. Esto me hizo que yo me sintiera inclinado a zafarme de esto, y estuve un año y medio fuera, volví a comienzo del año 86, y ahí empecé a reconstruir rápidamente mi oficina, porque el abogado del Consejo, nosotros no vivíamos del sueldo del Consejo, sino que no es el ejercicio libre de nuestra profesión. Y entonces yo estaba en eso, cuando fui al comienzo del año 87, me llamó Carlos Raymond a su oficina. Yo tenía mucha amistad con Carlos Raymond y pensaba yo que íbamos a tener un asunto junto, que Carlos Raymond me iba a pedir que yo lo acompañara como abogado en algún asunto. Y ahí me encontré con Sergio Onofre Jarpa, con Jaime Guzmán y con Andrés Alamán, y me pidieron que fuera presidente. Mira, Jaime Guzmán me había convidado a formar parte de la UDI en forma solemne. Yo había estado en la calle Suecia un par de años antes, invitado solemnemente por Jaime Guzmán, y me reuní con él y él me dijo, mira, yo quiero convidarte a que tú te integres a la UDI. Y yo le dije, mira, si yo nunca voy a formar parte de un partido, Jaime, te agradezco mucho. En fin, Alamán no lo conocía, a Jarpa mucho, porque Jarpa formó parte del grupo Jorge Prat. Exacto. Y lo conocía mucho. Con Arturo Fontaine. Además, Jorge se había criado en el fondo Las Trancas, cosa que lo dice en la entrevista que tú le hiciste, sí, a Jarpa.
el fondo de las trancas está al lado del fondo de nosotros, de mi familia, y somos de esa zona con Jorge, con Sergio Nofejarpa, nos criamos en la cordillera, y digamos, Jorge, Sergio es mayor que yo, naturalmente, pero en fin, era una relación mucho mayor. Y entonces no habían podido encontrar otro y insistieron en que yo fuera el presidente. Yo me negué, lo encontré absurdo, yo estaba completamente en otra, con otros 8 niños, necesitaba trabajar, estaba feliz reconstruyendo mi oficina, mis clientes, mi gente, todo. Y entonces a mí me dio rabia esto de que me metieran en esto, pero por último me convencieron, esa es la verdad, porque me dijeron, mira, aquí se acerca, sobre todo en Pedro Ibáñez, me habló mucho, aquí van a venir elecciones, esas elecciones si no nos organizamos las van a ganar los socialistas o las va a ganar, en fin, la Concertación, por ponerte un ejemplo. Bueno, ya, claro, ya se estaba y entonces que nos neguemos a prestar un servicio. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, yo, pero por un tiempo y para organizar esto y qué sé yo qué. Y por último acepté. Un sacrificio grande conmigo, no lo hice con gusto, porque no estaba con ganas de hacer eso. Pero en fin, le entregué como unos memorándum diciéndolo, les pedí a ellos que entreguenme sus declaraciones de principio o los documentos que ustedes tengan con respecto a cómo ven el tema político cada uno de ustedes. El que me entregó documentos más ordenados fue la UDI. Y con algunos puntos que a mí me parecieron bien y otros que no me parecieron nada bien de la UDI, esa es la verdad. ¿Cómo, por ejemplo? Mira, me pareció bien que no había que darle lugar a una intervención o participación del Partido Comunista en este asunto, que todo lo que se hiciera tenía que ser manteniendo un respeto muy grande por las Fuerzas Armadas, que había que luchar para mantener el derecho de propiedad, etcétera. No me gustó porque tenía un párrafo, y eso me chocó, un párrafo en el sentido de que había que buscar un consenso entre los grupos democráticos. Si excluyamos al Partido Comunista, sí, yo completamente de acuerdo en eso, incluso yo había hecho hacía un par de años antes unas declaraciones muy extensas en el Mercurio, en el mismo sentido de por qué no había que permitir que el Partido Comunista tuviera participación en la política, porque no era un partido democrático, no creía en la democracia. Destruía la democracia por dentro. Claro, por la vía de ganar las elecciones y ganar el poder, y después, digamos, no cerrar la vía electoral. Esa era mi duda. Entonces, mira, pero lo que no me gustó en la UDI es que la UDI entendía que había que buscar un consenso entre los distintos partidos democráticos con la Concertación, pero esto se entendía con la Democracia Cristiana y con los socialistas no marxistas o marxistas pero democráticos, digamos, con Ricardo Núñez, hasta Ricardo Núñez había que llegar y incluirlo en esto. Pero las exigencias que le ponían a esta gente a mí me parecían poco serias, por ejemplo, que como requisito previo antes de empezar a conversar, no como opción de la UDI, no como meta de la UDI para alcanzar en una negociación con la oposición, sino que es como condición para empezar a conversar con Ricardo Lagos, con Núñez y con los demás, con los demócratas cristianos, como condición. Tienen que aceptar en su totalidad la Constitución, tienen que aceptar el periodo presidencial de Pinochet, sí, absolutamente. Que... En fin, eran unas condiciones tales que era obvio que los otros no podían aceptar. Entonces, eso yo le dije, pero ustedes me han entregado el proyecto más completo, prácticamente estoy de acuerdo en todo, pero eso yo no lo puedo decir, no lo puedo, porque no lo encuentro serio. Yo como abogado tengo que negociar y tengo que llegar a transacciones. No puedo como abogado proponer transacciones de algo. Distinto es que yo dentro de una negociación pretenda lograr una meta determinada, pero si le voy a poner como condición al que negocia conmigo, digamos, de partida, de que o me aceptan esto ustedes en su totalidad, me pagan tantos millones de indemnizaciones... Claro. Si no, yo no entré, entonces eso no es serio. Entonces ahí tuve inconveniente con Jaime Guzmán y con la UDI, y después vinieron las declaraciones mías, pero te quiero decir, y eso creo que es importante decirlo,
declaraciones en que yo hice mucha cuestión con respecto al tema de los derechos humanos, cosas así. Jaime Guzmán me dijo en privado, se acercó a mí tomándome de un brazo y me dijo: Ricardo, yo estoy de acuerdo en todo lo que tú declaraste, en todas esas declaraciones que causaron tanta impresión, en todo, salvo en que son declaraciones muy poco generosas en cuanto a reconocer la obra del gobierno en materia económica y en materia institucional. Y yo le dije: Jaime, te encuentro razón, yo creo que el gobierno militar ha hecho una gran obra en materia económica y una obra institucionalizadora importante, si bien esa obra institucionalizadora que se traduce en la Constitución no la hemos visto operar porque la Constitución está suspendida por las normas transitorias, ¿no? Y hay que poner entonces en vigencia la Constitución y luchar por eso. Absolutamente de acuerdo contigo, Ricardo, yo también creo lo mismo, la Constitución debió haber empezado a operar y es bueno que opere con Pinochet como jefe de Estado, y Pinochet tiene suspendida la vigencia de la Constitución. Oye, Ricardo, se nos acabó el tiempo. Yo te dije que iba a pasar esto, bueno, y quedaron muchos temas en el tintero. Ha sido muy entretenido, interesante, y te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros en ARTV en esta cita con la historia. Bueno, yo te agradezco mucho, yo creo que es increíble que se nos haya pasado tan rápido el tiempo, yo creí que iba a tener mucho menos material para conversar contigo que el que hemos tenido, no, y te agradezco, Patricia, que me hayas convidado a tu programa. Gracias, Ricardo.